Hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este fin de semana, una vez más, como siempre. Maquita Lovers, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy, muy especial con respecto a equipos de iluminación. Y es por ello que dentro de esa familia, Maquita ha desarrollado los famosos reflectores, en la cual cada uno cuenta con una característica distinta a la otra, y una fuente de alimentación distinta una sobre otra. Mi nombre es Jorge Galindo, pertenezco al área de capacitaciones para la empresa Maquita Perú, y el día de hoy empezamos con nuestro primer equipo, o en este caso, reflector, que pertenece a la familia LXT de Maquita. Cabe de mencionar, antes de empezar con este modelo de reflector, recordarles de que Maquita tiene la más grande línea de equipos inalámbricos, gracias a que tenemos una familia de más de 320 equipos LXT que trabajan con baterías de 18 voltios y en la cual se va a encontrar, bueno, como ya lo he podido ver en las capacitaciones anteriores, taladros, emeriles, etc. Pero profundizándonos al tema de hoy, que es reflectores, empezamos especialmente con este modelo de reflector. El modelo que tengo ahorita en mano, señalando, es el modelo DML805. Un reflector que cuenta con una fuente de alimentación de energía. Hablamos de 220, ¿correcto? Que es a base de corriente. Y en versión A, una inalámbrica que es batería, ¿correcto? Entonces, este reflector se caracteriza por ser vívido por las dos opciones de trabajo, que es con la que se desempeña. Y asimismo, este reflector cuenta con niveles o, digamos, densidad de iluminación distinta a la opción que brinda. Pues no, este modelo de reflector cuenta con una cantidad de lúmenes de iluminación, tanto en alta y en baja. En alta vamos a encontrar, o nos va a poder brindar, una capacidad máxima de lúmenes de 750 como máximo, en alta, ojo, ¿correcto? Y si hablamos en la opción baja, nos va a poder brindar 450 lúmenes en la opción, como vuelvo a mencionar, baja. Este reflector tiene la capacidad de poder inclinarse, ¿correcto?, hasta 240 grados. ¿Y cómo es que se inclina? Ya que en las partes laterales, ¿correcto?, tiene unas perillas de ajuste que eso hace de que pueda aflojar y pueda ubicar en el grado de inclinación que se me es necesario trabajar para poder tener más eficiencia al momento de tener una iluminación. La cantidad de horas con respecto al rendimiento de una batería, pues estamos hablando en alta, como máximo, con una batería de 5 amperios, entre unas 8.5 horas de duración con una batería de 18 voltios, ¿correcto? Y en la opción baja, que es en la opción a batería, ¿correcto?, vamos a poder trabajar hasta 17 horas, que es muy, 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 muy extenso la duración con respecto a la iluminación que nos da este modelo de reflector, que es el DML805. Recordarles que la fuerza o la densidad de iluminación en la opción de alimentación, o en la fuente de alimentación de corriente, no va a variar en la opción inalámbrica, porque ambos van a trabajar a la misma densidad, ¿correcto? El peso aproximado de este reflector sin batería, estamos hablando aproximadamente entre 2.3, 2.4 kilogramos, sin batería. Pero si yo coloco la batería, obviamente va a aumentar de 2.3 a 2.7 como máximo. Ya incorporada la batería de 18 voltios LXT litio de Maquita, ¿correcto? Y como pueden ver, pues no, acá lo hemos presentado también, ya que este reflector se puede acoplar a estos trípodes, en la cual también me va a dar una mejor, digamos,
un mejor alcance dependiendo del área de trabajo o la zona de trabajo donde vamos a realizar, ¿correcto? Nosotros también tenemos el reflector en la guita, por si acaso, si es que están muy interesados. Y asimismo, mencionarles que estos tipos de reflectores que les voy a mencionar también más adelante, tienen nichos específicos, ¿no? O hay que saber ubicar en dónde vamos a poder desempeñar o poder usar estos reflectores, porque mucho de repente nos vamos a imaginar que solamente campamento, por ahí construcción, cuando sin embargo hay otros rubros, como por ejemplo el área de electricidad, servicios generales, por ahí mantenimiento, ¿por qué no también los que hacen servicios, por ejemplo, de mantenimiento de la energía a nivel por zonas, ¿no? Que es algo muy, muy interesante, y estos equipos que también cuentan con tecnologías según el modelo, vuelvo a repetir, que es lo que vamos a indicar en cada mención, ¿correcto? Ya saben, tenemos este modelo DML805, un reflector híbrido, no se olviden, que pueden trabajar también a corriente o, en este caso, con la fuente de alimentación o a batería, para poder mostrarles que verdaderamente trabaja en opción, acá está el cable, obviamente, ¿no? Que va conectado a la toma de corriente, o si no, acá aflojamos, y en la parte de arriba, ¿correcto? Se va a poder abrir la tapa, y ahí es donde voy a instalar, a ver, perdón, ahora sí, mi batería, ¿correcto? Esta es una batería de muestra, voy a utilizar esta que está acá, que está cargada, y luego vamos a cerrar el reflector, giramos, y aquí en la parte de arriba hay un botón de encendido en la cual me va a dar la opción tanto de trabajo en alta o baja, como mencioné, ¿correcto? Presionamos el botón, me lanza la iluminación alta, presionamos nuevamente el botón y va a poder regular o bajar la densidad de iluminación, ¿correcto? Que obviamente al estar presentado en este trípode, nosotros también lo podemos retirar del trípode, lo podemos llevar en la mano o en el punto de trabajo que vamos a utilizar, ¿correcto? Bueno, luego vamos a pasar al siguiente modelo de reflector, ¿correcto? Recuerden que estamos hablando solamente de reflectores, aquellas personas que realizan consultas sobre otros equipos, ya se les va a responder con respecto al interés que tienen con respecto a su solicitud. Pero de momento, por favor, reflectores, ¿ok? Pasamos al siguiente código, que es, o al siguiente reflector, que es el modelo DML811, ¿correcto? También pertenece a la familia LXT de Marquita, obviamente. Es un reflector híbrido, ¿correcto? Recuerden que híbrido porque me puede trabajar en opción a corriente continua o corriente alterna, que es a base de la batería, ¿ok? Y es que como en este caso, este modelo reflector, sí, obviamente, tiene la ventaja de que el cable se puede retirar, ¿ok? A diferencia del otro que sí tiene cable conectado. Entonces, lo que vamos a hacer es nosotros, en la parte de trasera, poder levantar esta tapa, ¿correcto? Y así poder nosotros conectar la toma del enchufe para luego, así nosotros, conectar a una toma de corriente. Si es que necesitamos trabajar de esa forma. En el mismo taller, ¿correcto? Pero si necesitamos realizar trabajos en altura, como vamos a repetir, no sabemos cuál es la aplicación que de repente la vamos a utilizar definitivamente. Entonces, también tenemos esa opción de poder trabajarlo a batería, ¿correcto? Pero como mencioné, tenemos la familia LXT de Makita, entonces cabe mencionar nuevamente que la misma batería es compatible con más de 320 equipos. Entonces la batería que coloqué en mi primer modelo de reflector, la voy a poder colocar también en el otro modelo de reflector. Entonces lo que vamos a hacer es cerrar la tapa, ¿correcto? Y luego vamos a poder recién utilizar. En la parte lateral tienen estas perillas que son tipo ajuste, ¿correcto? Para poder regular o ubicar la posición donde quiero que tenga o donde quiero obtener la iluminación. Se ajusta, obviamente, ajustan en la parte laterales, ¿correcto?
y voy a, en la parte de arriba, tenemos el botón de encendido, ¿correcto? Este modelo de reflector tiene también niveles, digamos, de iluminación, ¿correcto? En este caso tiene tres niveles de iluminación. Alta, intermedia y baja, ¿correcto? En la alta, nosotros vamos a poder trabajar a 3,000 lúmenes. En la intermedia, vamos a trabajar a 1,500 lúmenes. Y en la baja, vamos a trabajar a 750 lúmenes. Quizás no podemos ahorita hacer la prueba porque estamos de día aún, entonces no hay un lugar cerrado para poder realizar las pruebas, pero no se olviden que nosotros estamos dispuestos a poder visitarlos por cada equipo que ustedes muestren interés y así poder realizar las pruebas adecuadas en el punto específico. No se olviden eso. Entonces, también nosotros al encender vamos a poder regular, como les mencioné, la densidad de iluminación, ¿correcto? Alta, intermedia y baja, ¿ok? La duración con respecto a una batería de 18 voltios, ¿ok? Perdón, voy a apagar. No voy a anular la grabación. La cantidad de horas con respecto a duración con una batería de 18 voltios de 5 amperios nos da una autonomía de 11 horas de manera continua. Recuerden, 11 horas con una batería de 18 voltios LXT, que es la tecnología que desarrolla Makita, de 5 amperios. 11 horas. Nada que envidiar, tranquilamente una jornada de trabajo es 8 horas y obviamente pues no suple la digamos la urgencia o en este caso la necesidad. El peso de este reflector sin baterías, estamos hablando aproximadamente entre 4 kilos a 4 kilos 100, y ya con la batería instalada estamos hablando en un promedio de 4.8 kilogramos, ¿correcto? La inclinación, recuerden, de 240 grados como máximo y una fuente de alimentación de corriente alterna y continua, que es una versión eléctrica o inalámbrica. Perfecto. Luego vamos a pasar a hablar también de este otro modelo de reflector, que de repente dirán, no, y este no es un reflector, esto parece una linterna. No. También es un reflector. Y les voy a explicar por qué. Pero para comenzar, les voy a presentar a este modelo reflector, tomen nota, que es el modelo DML812. ¿Correcto? Este reflector, que es más ligero definitivamente, y que por cierto viene con una pequeña correa graduable, para que lo podamos ubicar, obviamente, en la parte del hombro y así poder transportar, si es que de repente estamos subiendo al punto de trabajo o si no, también colgarlo en una zona donde nosotros queramos ubicar, ¿correcto? O si no, también tiene este gancho de metal que ayuda a poder tenerlo de una manera más estática. Este modelo de reflector DML812 también pertenece a la familia LXT de Makita. Y adicional, cuenta con una tecnología que es lo que lo hace más interesante al equipo. La tecnología XPT, tecnología de protección extrema. De repente ya lo habrán escuchado en las capacitaciones anteriores con mi compañero Chris, que el día de hoy no nos puede acompañar. Por cierto, te mando un saludo, Chris. Estás ahí en tu casa, recupérate pronto y a continuar con las capacitaciones. Este reflector, al tener esa tecnología, entonces me da la libertad de poder trabajar en cualquier tipo de escenario o clima, en este caso. Por ejemplo, si en temporada de invierno, todos sabemos que acá en Lima obviamente es húmedo, entonces, y si vamos a la zona o a la provincia, por ejemplo, de la selva, Tarapoto, Iquitos, que es donde hay una gran cantidad de lluvia, entonces normalmente cuando se utiliza ese tipo, estamos trabajando con equipos, o en este caso luminarias, y se entiende de que cuando inicia la lluvia, lo que comúnmente se hace es guardar el equipo, esconder hasta esperar de que acabe la lluvia. Pues no, eso es obviamente en plena emergencia o urgencia que se pueda dar de noche, obviamente pues
estaría perjudicando el, digamos, la producción, ¿no? O la eficiencia de trabajo. Entonces, esa tecnología de protección extrema me da la libertad de poder trabajar tranquilamente en zonas lluviosas, que si le cae el agua, no le va a pasar nada, gracias a esa tecnología, vuelvo a repetir, que es la tecnología XPT. Y así mismo también donde hay lugares donde hay mucha emisión o hay mucha circulación de polvo. Recuerden que también el polvo ingresa a los equipos. Entonces, ese polvo, quieran o no, perjudica al equipo, en este caso al reflector, si es que nos encontrábamos con polvo también. Entonces, esa misma tecnología lo que hace es protegerlo contra el polvo. Hago un paréntesis y hago mención a esto. El hecho de que la herramienta tenga esa tecnología y lo proteja contra el agua, vuelvo a repetir, no quiere decir de que es una herramienta sumergible o un reflector sumergible, ¿correcto? Pero bueno, entonces lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a abrir acá nuevamente, sacamos la misma batería, es lo maravilloso que tiene Makita, ¿no? De poder trabajar con la misma batería, más de 320 equipos, es algo espectacular. Entonces, en la parte del reflector, obviamente esto también tiene una inclinación, ¿no? ¿Correcto? Como se puede ver acá, 240 grados. Tiene el botón de encendido en la parte debajo de la pantalla de donde está la iluminación, ¿correcto? Vamos a prender acá. Y en la parte de la base cerca a la batería vamos a encontrar el botón en el cual vamos a elegir la frecuencia de iluminación, el modo de iluminación, ¿correcto? Voy a sacar acá, como pueden ver es tipo lupa, ¿correcto? Esto de acá, este modelo de reflector tiene cuatro opciones o cuatro niveles, en este caso, de iluminación. Si se da, no sé si se puede dar cuenta, trabajas en el foco principal, en el centro, luego puedes activar solamente los cuatro focos de la parte de la esquina, ¿correcto? También puedes activar los cinco focos y, bueno, pues no, el foco central. Entonces, este reflector obviamente tiene una cantidad de lúmenes y también una duración con respecto a la autonomía de la batería, pues, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 600... 1000 y la más gran cantidad de lúmenes que llega, que es a 1250 lúmenes. En la opción de 1000 lúmenes te va a alumbrar todos los focos activados o encendidos, ¿correcto? Con respecto a la autonomía de duración, en este caso de este reflector y la batería de 18 voltios litio LXT Makita de 5 amperios, ¿correcto? Vamos a tener una autonomía de 8 horas continuas sin apagar el reflector, que es lo que normalmente, por la gran cantidad de lúmenes, debería consumirse de manera más rápida la batería, pero tenemos esa gran ventaja con este tipo de tecnologías que ha desarrollado Makita, pues, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa, creo que tienen preguntas, no sé, voy a observar, acá dice, a ver, por ahí una pregunta, van a haber premios, yo también quiero premios, pero de repente, si no es en esta oportunidad, en las próximas capacitaciones, tengan paciencia, yo sé que todos queremos ganar algo, pero sí, definitivamente hacemos ese tipo de sorteos o premios, pero en mi caso no me ha tocado, me van a disculpar, no se la agarren conmigo. Vamos a ver otra pregunta por ahí, dice, ahora Makita es azul Makita, bueno, parece azul, tiene un tono parecido al azul definitivamente, pero bueno, anteriormente los colores cada vez van variando, ¿no? Definitivamente, pero ahora sí, la tonalidad pues, prácticamente es Makita azul, ¿no? Verde azulino, algo similar. Por ahí, a ver, otra pregunta, no sé, ya que tengo acá en compañía también a una cierta distancia a mi amiga Gaby, de repente Gaby, tú tienes mejor visibilidad con las preguntas, porque son tantas personas que nos están escribiendo. A ver, por ahí, dice saludos,
a ese equipo de Maquita. Muchas gracias, Tier Salcedo. Precio de amoladora de 4 pulgadas. Ya les van a escribir, les van a derivar al distribuidor para que les pueda atender y les puedan dar los precios. Por ahí, a ver, saludos. Muchas gracias a Katy por los saludos. Por ahí, a ver, otras preguntas. ¿Vende nivel láser? ¿Vende nivel láser? Sí, definitivamente. Esa es la pregunta de Melanie Toledo. Tenemos niveles láser y también tenemos medidores láser, que ya las personas que están ahorita a cargo de estas redes sociales ya les van a mandar la información con respecto a las características e inclusive pues, no, los puntos donde les van a poder cotizar. A ver, por ahí, creo que estamos bien por el momento con las preguntas, ¿no? Saludos desde Piura, James Jimmy Sol Campo. Saludos a Piura, es más, nos ven todo, casi todo el Perú, ¿no? Por ahí, a ver, también otra pregunta, Gaby, apóyame porque... De Cris López, ¿cuánto tardan en cargar las baterías? Ah, muy buena pregunta, Cris López. Gracias, Cris, por vernos. Yo sé que estás por ahí un poco recuperándote, ¿no? Pero la carga de la batería es algo muy importante. Voy a refrescar lo que siempre se viene dando en todas las capacitaciones de información, ¿no? Nosotros, gracias a tener o a que Maquita ha desarrollado la tecnología en las baterías, porque en general, pues, todas son litio, pero Maquita apostó por incorporar una tecnología en las baterías, por eso es que se llama LXT, tecnología de litio extremo, en la cual, pues, nos da como un gran beneficio de obtener una carga mucho más rápida. Una batería de litio ordinaria o común tiene un tiempo de carga entre unos 50 a 60 minutos. Hablamos de entre 1.5 o 2 amperios. Sin embargo, nosotros, al tener una batería de 18 voltios y 3 amperios, tenemos una carga mucho más rápida, que es aproximadamente, no digo aproximadamente, es la información, 22 minutos de carga completa con respecto al tiempo en el cual demora nuestras baterías. Y asimismo, hemos desarrollado la batería de 18 voltios de 4 amperios, 18 voltios de 5 amperios, y ahorita la que tenemos, la top por el momento, la de 18 voltios de 6 amperios. Si vamos al tiempo de carga con la de 5 amperios, estamos hablando de 45 minutos aproximadamente, el tiempo de carga, y la de 6 amperios, que son 55 minutos de tiempo que demora en cargar la batería. No llegamos ni a una hora en cargar nuestra batería de mayor amperaje con referencia a una batería de litio ordinaria, que es lo que se encuentra en el mercado o digamos, en el rubro, pues, ¿no?, de las herramientas. Eso, Cris, espero que, bueno, haya sido de tu agrado la respuesta. Y bueno, continuamos, no queremos explayarnos mucho porque si no también nos gana la hora. Con el siguiente modelo, ¿correcto? El siguiente modelo de reflector, este de acá, que casualmente es el nuevo que yo diría yo, el modelo DML809, perdón, que también pertenece a la familia LXT, ¿correcto? En la cual... Este es un reflector híbrido que puede o tiene una fuente de alimentación, correcto, de energía a corriente, que es 220, o de batería, que es 18 voltios. Pero en este caso, este reflector en particular estaría trabajando con la segunda tecnología, que es 18 más 18. En este caso, estamos hablando un reflector que trabaja con 36 voltios. ¿Y por qué dije 18 más 18? Porque normalmente, pues, si yo mencionara de frente los 36 voltios, de repente por ahí alguien va a imaginar de que es una batería mucho más grande, mucho más pesada, y de repente, pues, no, ya no pertenece a la familia LXT. Pero vuelvo a repetir, Maquita ha sido muy, muy, muy ingenioso y en poder desarrollar o incorporar ese tipo de tecnología, en poder fusionar las dos baterías de 18 para así poder trabajar a 36 voltios y no romper
esa compatibilidad, ¿no? Que es lo importante. Entonces, acá como pueden ver, tengo una batería de 18 voltios de 6 amperios y no necesariamente tengo que trabajar con otra de 6 amperios, que si de repente tengo ocupada la otra de 6 y tengo una de 5 o una de 3, también tengo esa facilidad de poder combinar las baterías de distinto amperaje. Igual la herramienta, o en este caso el reflector, va a poder trabajar, ¿correcto? Acá vamos a poder presionar el botón de encendido. Si obviamente ya estamos hablando de un equipo de mayor cantidad de lúmenes, ¿no? En este caso estamos hablando ya de 10.000 lúmenes. Hablando en la opción o en el modo alto, porque este reflector tiene 3 niveles de iluminación. Por ejemplo, la más alta que acabo de mencionar, que es de 10.000 lúmenes, en la intermedia estamos hablando de 4.000 lúmenes y en la baja estamos hablando ya de 2.000 lúmenes. Igual en las partes laterales, correcto, puedes regular o aflojar para poder inclinar y ubicar la posición en la cual que querramos nosotros fijar para poder tener esa iluminación en el punto de trabajo. Con respecto a un dato también que quiero lanzar, por ejemplo, tanto como en los otros reflectores, es que si yo tengo el reflector trabajando en modo de corriente continua, conectado a la corriente, y también tengo instalada la batería, ¿correcto? Digamos que estamos trabajando en las dos opciones. Y enciendo el reflector, estado enchufando, y también con la batería conectada. Tranquilo, porque ahí lo que se va, si está conectado la corriente, obviamente no va a consumir la energía de la batería porque tiene la fuente conectada de corriente continua. Pero de repente en el punto de trabajo se fue la luz, entonces ahí recién se activa el consumo o entra a tallar el funcionamiento de la batería, ¿correcto? No es que de repente tengo las dos opciones trabajando, conectados y se va a consumir, no, solamente uno, y cuando hay ese percance o ese problema, ahí recién va a activarse el consumo de la batería cuando hay una pérdida de energía, ¿correcto? Si es que se va la luz, en pocas palabras. En la parte de arriba se puede ver que está el botón encendido y también podemos regular en este caso el flujo o la iluminación, la fuerza de iluminación, ¿correcto? La cantidad de horas o autonomía de duración de la batería en este modelo, que es el DML809, no se olviden, estamos hablando aproximadamente hasta 7 horas y media con una batería, perdón, con las dos baterías de 18 voltios de 6 amperios, de 5 amperios, ya que es un equipo que trabaja con batería de 18 más 18 a 36 voltios, ¿correcto? El peso de este equipo o de este reflector, que es una maravilla, aproximadamente sin baterías entre unos 5.5, 5.7 kilos, y ya con las baterías incorporadas ya estamos hablando de 7 kilos con respecto al peso, ¿no? Una base muy sólida de aluminio, ¿no? Los equipos, la carcasa son de poliamida, por ahí tienen recubrimiento de neopreno o de jeve para poder evitar el deslizamiento, y también son resistentes, pues, o cubre con respecto a las caídas que se puede dar de manera natural, ¿no? ¿Correcto? De manera natural, no es que la vamos a tirar a propósito. Y en las partes laterales, que es lo más interesante, tienen unos ganchos en los cuales podemos enrollar acá el cable, más no se recomienda, pues, no enrollarlo en el cuerpo del equipo, o sea, cual sea, pues, no siempre hay que respetar eso. Y no olvidar que los equipos siempre, cada jornada de trabajo, siempre tienen que estar limpios, no dejarlos limpios y guardarlos en zonas altas en la cual evite el contacto con la tierra, porque obviamente el viento, la circulación de la tierra puede ingresar a los equipos, pero tenemos esa tecnología gracias a Maquita, ¿no? La tecnología que se tiene. Bueno, luego pasamos al siguiente modelo, ya el último, que es lo que me tocó hablar solamente el día de hoy, ya en este caso de este pequeño reflector, el modelo DML
8.15, ¿correcto? Este pequeño reflector solamente tiene una sola densidad de iluminación, ¿correcto? En este caso estamos hablando de un equipo de 18 voltios que pertenece a la familia LXT, con una cantidad de lúmenes de 160, ¿correcto? 160. La fuente de alimentación, puedo repetir, 18 voltios. Vamos a quitar nuevamente las baterías en las cuales estaba colocado en este reflector, ¿correcto? Y vamos a proceder a probarlo, ¿no? Está, por ejemplo, en la parte del encendido, cerca, bajo del punto, ¿correcto? Vamos a apagar y podemos ver que solamente hay una sola densidad. Correcto, que son aproximadamente 160 lúmenes. Con respecto a la duración de autonomía de las baterías, obviamente acá tenemos, obviamente una gran cantidad de tiempo, ¿no? Ya sea porque no hay una fuerte cantidad de iluminación, digamos, a referencia de los otros modelos, ¿correcto? Este tiene una duración aproximadamente máximo hasta 45 horas con una batería de 18 voltios de 5 amperios. 45 horas de duración con respecto a la autonomía de la batería que basta y sobra para, pues, para las aplicaciones o los trabajos que podamos hacer, ¿no? A todas esas personas que se dedican a viajar, por ahí a acampar, tienen ya también pues esos reflectores maquita, ¿no? Las personas que están en los rubros de mantenimiento, servicios generales, como mencioné al inicio, pues, ¿no? Las aplicaciones y el uso de estos equipos o estos complementos, porque maquita cada vez viene incorporando nuevos equipos o nuevos complementos a la familia que viene sumando de LXT. Entonces también tenemos este tipo de equipo, ¿no? Es tanto este modelo de reflector pequeño y este reflector, bueno, mencioné el otro, tiene una pequeña cintillo para que lo puedan colgar, ¿no? O transportar o colocar en el arnés para así nosotros poder tener, digamos, una comodidad de trabajo. Con respecto a las baterías, obviamente, pues no, ya que hemos presentado los reflectores que trabajan con una sola batería, y en este caso, el modelo DML809 que trabaja con 36 voltios, dos baterías, quiere decir que se debería recomendar siempre cuatro baterías para que dos van consumiendo, digamos así, y dos van cargando. Bueno, para eso también nosotros tenemos esos cargadores dobles y también unos cargadores múltiples que tengo por acá, ¿no? Hasta de cuatro baterías. Qué interesante, ¿verdad? Y así mismo, bueno, pues no, estos equipos al ser inalámbricos, gracias a la tecnología LXT de Maquita, nos abre la posibilidad de poder optar por otros componentes o equipos. Voy a leer a ver si de repente hay algunas preguntas por ahí, a ver si me ayuda por ahí Gaby. Vamos a ver, revisando. ¿No? Saludos de la Perla. Pierre, saludos, Pierre, un abrazo a la Perla. A ver, otro por aquí. Nicolás Colque, ¿cuánto dura la batería en la máxima densidad del reflector? Bueno, hemos indicado por modelo, definitivamente tiene una duración máxima, el pequeño último, como hemos visto, como me acabo de mencionar, 47 horas de autonomía de la batería. En el más grande, que es el de 36 voltios, tenemos una duración hasta de 7 horas y media, ¿correcto? Y los otros intercalados, pues no, tienen entre 8 horas, 8 horas y media. Y según el modelo, obviamente, por la cantidad de lúmenes que utiliza para poder dar la iluminación, mi querido Nicolás Colque. Por ahí, a ver, la LXT, ¿cuánto tiempo de trabajo dura? Lo acabo de mencionar. Pierre, espero que haya sido claro o hayas recepcionado esa información. Por ahí dice, buenas tardes desde Arequipa, si utiliza una batería para más, una batería de más amperaje, ¿aumenta la densidad de lúmenes? No, lo único que vas a obtener es mayor duración,
no es que vas a obtener mayor fuerza o mayor densidad de iluminación. Solamente lo que vamos a obtener utilizando una batería de mayor amperaje es duración, ¿correcto? Espero que haya quedado claro, mis amigos de Toolstore Semin, ¿correcto? Dice, de más densidad aumenta el número, ya lo dije. A ver, otro por ahí. Carlos Humberto, excelente, gracias Carlos Humberto Sánchez. Los precios, Carlos, ya se los va a hacer llegar las personas que están hablando en las redes sociales, ¿correcto? A ver, vamos a ver. Saludos, Elber Chiroque López, desde Villa El Salvador. Otro, un abrazo para ti y muchos saludos también, Elber. Por ahí, Carla Francesca Sánchez, DML 15, DML 815, DML 815, sería una gran opción para tener en casa ante cualquier eventualidad. 47 horas con una batería y en salud, definitivamente. Es más, muy aparte de poder, digamos, enfocar estos equipos en trabajos, deberíamos pensar también en nuestro uso personal, por ejemplo. Pues no, yo que trabajo directamente para Maquita, tenía pues en uso en mi casa unas linternas que trabajaban con pilas grandes, definitivamente, y tanto como pequeñas, pero me di cuenta de que mucho gastaba mi dinero estar botando las pilas cada vez que se agotaban su vida útil. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no invertir en un equipo como estos de luminarias y cargar con mi misma energía que cuento en casa? Pues, ¿no? Al estar gastando siempre con el tema de carga, comprando baterías, perdón, en este caso las pilas. Sería bueno porque también, como está la situación, también no, no sabemos en qué momento nos puede agarrar un movimiento sísmico y en ese momento, pues no, linternas nos ayudaría mucho ante ese tipo de situaciones. A ver, por ahí, Faustino Durán, saludos desde San Juan de Lurigancho, muchos saludos también, mi amigo. Saludos de Callaos, Pierre, Karen, dice saludos desde San Miguel, estamos atentos, gracias Karen. Igual, saludos para los amigos de ahí, que nos están viendo. El Chiró, que también dice, tengo un cargador con voltaje de Estados Unidos, que puedo ser convertido en voltaje Perú. Y deberías usar obviamente un inversor o un convertidor de voltaje, ¿no? En este caso, se me fue la palabra, me voy a disculpar, para poder trabajarlo o trabajar de 110 a 220, ¿correcto? Por ahí, otra pregunta, no sé, Gaby, porque ya he leído casi las últimas, a ver, duda de la duración, Gonzalo Sánchez Alarcón. Un abrazo, mi amigo, siempre siguiéndonos. Dicen, ¿tienen equipo para reemplazar a todas las torres de iluminación que usan en carreteras resistentes a lluvias? Claro, efectivamente, Gonzalo. Casualmente estamos mostrando estos equipos que no tienen nada que envidiar a un equipo eléctrico, porque obviamente, pues no, la fuerza o la densidad de energía que trabaja, ya sea por un equipo en opción a corriente, a trabajar la inversión inalámbrica que esa batería es la misma, ¿correcto? Y más aún contando con la tecnología XPT, que casualmente se presta para ese tipo de escenarios, ¿no? Auxilios mecánicos, qué sé yo, por ahí emergencias o unos accidentes, las mismas clínicas, qué sé yo, hospitales o seguros, ¿ok? Bueno, creo que la hora nos está ganando. No olviden que la distribución a nivel nacional y los servicios técnicos que siempre tenemos en todo el Perú, ¿correcto? Igual, siempre por ahí, si hay una falta de información, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales o los números que pues, también pueden ubicar, ¿no? Y también, pues, no olvidar de que nosotros todos los fines de semana pues, lanzamos esas capacitaciones que son de mucha importancia para poder nosotros brindarle la información que nosotros seleccionamos, ¿no? Que es lo más importante, pues, ¿no? No olviden de darle like a la página, inviten a sus otros amistades, y bueno, pues, ¿no? Este viernes en Instagram también, ¿no? Y en los canales de YouTube, Facebook, en LinkedIn, también pueden encontrarnos. Bueno, creería yo que
Bueno, si no hay más preguntas, técnico, bueno, esa es la última pregunta que hicieron. No sé, Gaby, ¿hay algo más por ahí que esté pasando? Creo que eso sería todo. Bueno, maquinadores, conmigo, ha sido un placer poder conectarme después de tiempo, ya que mi amigo Chris siempre me está ahí en las capacitaciones, y eso se trata de que somos un equipo, y bueno, de repente conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por conectarse. Ya saben, todos los viernes estamos dando las capacitaciones, y conmigo será hasta otra oportunidad. Chao, chao. Un abrazo para todos, y recuerden, sigan cuidándose, no bajen la guardia, y espero poder conectarnos nuevamente con ustedes. Chao, chao.